Hola, hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Esto es LDP Magazine en la radio Zona X, donde nadie nos calla. Antes de comenzar, tengo que saludar a nuestro radio operador, Fakir. ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, y gracias por la oportunidad. Y vamos a saludar a nuestros panelistas que tenemos aquí, a Sasami. Buenas tardes. Y tenemos a nuestro invitado, Michael. Hola, buenas. Michael Rivera. Hoy día vamos a hablar acerca de su trabajo, acerca de los material que han escrito, de tus personajes y de tu trayectoria. Lo mismo contigo, Sasami. Y antes de comenzar, eso sí, tenemos que recordarles que ya está subida a la red nuestro número, por favor, ponle imágenes, Fakir, de la revista número 69 de LDP Magazine, que como el número lo indica, nos estamos concentrando el número en eso. Está dedicada al erotismo, a la fantasía erótica, un par de potos por ahí, reportajes y notas sobre Manara, sobre Druna, sobre el material erótico en general en el cómic y en el cine. Antes de continuar, y antes de entrar en materia, tengo que recordarles que esta semana tenemos una nueva promoción. Después ponemos el video para que se gane más material de... Perdón. Bueno, antes de comenzar... ahora comenzamos nomás. Sasami Hanatsuki. Nadie sabe tu verdadero nombre de los que estamos acá. Y lo vamos a dejar así. ¿Tú has escrito cuántas novelas hasta el momento? Tres novelas, uh-huh. Un poemario, un cuento. ¿Cómo se llaman a todo esto? La primera novela que publiqué se llama Misión en el planeta Yugot, Misión en el planeta Yugot fue la primera que publiqué en 2012. Y después vienen Ocaso de un reino y La vidente de los reinos, que es el pack que tienes aquí. Cuéntanos un poco, ¿de qué trata? La vidente de los reinos y Ocaso de un reino son como una historia sobre dos reinos principalmente, que se ubican en un planeta totalmente diferente a este, y tienen un poco de acción, pero también tienen harto romance, en especial La vidente de los reinos, pero son dos historias totalmente separadas. O sea, una es puro romance, la otra tiene más acción, solamente que ocurren en el mismo planeta y se relacionan entre ellas por los personajes que tienen. O sea, los personajes de uno aparecen en la otra y viceversa. ¿Está creando un universo personal para todas tus historias o no? Sí, todas mis historias al final terminan entrelazadas, así como todo un mismo universo al estilo Marvel. Son historias separadas que se terminarán juntando en algún punto. Bueno, hace una semana tuvimos la ocasión de regalar uno de estos packs. Pero la pregunta es, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Nos contactamos directamente contigo? ¿Está en alguna librería? No sé si siguen en las librerías todavía. Eso es bueno entonces, porque se agotó. No lo busquen en librerías porque ya se agotó. Exíjanlo, mejor dicho. Yo tengo copias, yo sé que a mí me quedan, pero no sé si quedarán copias, si a la editorial le quedan copias o no, porque no tengo datos de eso. Bueno, si desean ubicar las novelas, La vidente de los reinos y la otra, perdón, que se me olvida. El ocaso de un reino. Bueno, contáctase a través de nosotros en la página de LDP Magazine para que se los hagamos llegar. Vamos un poco contigo. ¿Es Michael Mitchell? Michael. Michael, háblanos un poco de tu trabajo. ¿Qué es lo que tienes acá? ¿Qué es lo que has publicado? ¿Hace cuánto que comenzaste? Cuéntanos todo porque yo no sé nada. De cero. Exacto. Yo soy profe de lenguaje. Ajá. Soy profe de la USACH y me dedico a escribir terror. Eso es lo que yo escribo. Escribo novelas de terror. Tengo tres novelas. Sinfonía H, que es la segunda. Ajá. Funeda en Rieles, que es la primera. Con esa me lancé ya directamente al terror. Sinfonía H con Olga Cartonera. Entonces un libro bien bonito que está hecho a mano.
Y también tengo tres balas en la pampa, con dos amigos más que escribimos, con Hugo Riquelme y con el Daniel Leal. Pero ahí ya yo hago la parte como más oscura, como hago el malo en una película western. Yo soy como escribir el malo, porque era de lo más cercano. De tres balas en la pampa, claro. ¿Cuál es el personaje de Tokio? A mí me tocó el indio. Excelente. Yo opté por el indio porque quería mostrar la cultura de Licanantay. A mí me carga, y siempre lo digo, esa fama que tiene el indígena siempre de mapuche. Entonces yo creo que como también si es fuera que, la única. Sí, de hecho yo estuve ahora en Arica en un congreso gracias a una invitación que nos hicieron la gente de Catarte. Estuve presentando un libro de Catarte. Ajá. Ediciones. Y me hablaban del Machacmara. Yo sí que es Machacmara. Y Machacmara es lo mismo que el Huentrupantru, pero para allá. Entonces, y aquí al centro uno no sabe, entonces me gusta potenciar eso. Y la última novela que tengo es Francisca Macabra, que la mostramos, no sé. Ahí. Ahí está. Esa es Francisca Macabra, que también es de terror, por supuesto, y que se conecta con este cómics en modo un manga, que es Natalia Neira. Entonces, esto es lo último que sacamos, y el año pasado en noviembre sale Francisca. Uh-huh. Y ahora en marzo sale Nathaniel. Y me gusta contar historias urbanas de terror. En este Ajá. caso, Francisca recorre la ciudad de Maipú mostrando todos los horrores, pero ella tiene una capacidad que es construir lo que ella imagina. Entonces, da vida a monstruos. Entonces, ahí se arma una historia bien potente, bueno, y actual. Bueno, tengo amigos que viven en Maipú que sí pueden dar, pueden dar fe del terror que se vive ahí. Sí. Bueno, entre paréntesis, háblame un poquitito de Tres Balas en la Pampa, de lo que te tocó hacer. Esto es muy personal porque yo el libro me lo terminé hace 4 días. Ah, ya, recién. Sí, no, fue. Y esto, no sé si lo debo decir, pero en el próximo número de LDP Magazine viene una reseña cortita, pero uh-huh. sin spoilers para claro. del sí, libro. Sí, a motivar la lectura. Hecha por mí. Buenísimo. Uh-huh. Sí, nosotros, Hugo Riquel me hace la invitación a escribirlo. Ajá. Él era el de la idea. Yo fui, siempre cuenta esto Hugo, así son palabras textuales, que yo fui el primero que me escribió y a los 2 minutos yo le dije sí, yo me sumo al proyecto. Y después se suma el Daniel. ¿Ya? Y en ese sentido armamos una historia, po, ¿cachai? Armamos la historia entre los tres. Nos salía más fácil escribir cada uno un cuento, que era como lo ideal original. Pero después nos dimos cuenta que en realidad era muy fome, no era un desafío. Y como siempre uno piensa en un desafío cuando escribes, pues entonces tienes que salir de la zona de confort. Y en ese caso yo no hice terror. Y cada uno no hizo lo que estaba acostumbrado a escribir, sino que hicimos algo que fuera distinto y que fuera de los tres. Cada uno hizo su aporte de grano de arena. Claro, dentro de los tres personajes yo me preocupé de centrarme en la cultura de Licanantay y en el indio, que fue un personaje malo, un villano, que estuviera dentro de los héroes, ¿cachai? Y que lo más entretenido en la novela, más allá de todo lo que se cuenta, es lo entretenido que era la sinergia de poder trabajar en conjunto con el otro. Dejamos hasta aquí, sigue tú, avanza el otro. Entonces en ese sentido fue súper rico trabajar con el Daniel y con el Hugo, porque había que conocernos. Y inevitablemente el WhatsApp ardía todo el día mandándonos qué hacemos, dónde dejaste tú la novela. Y para poder continuar y que fuera lo más cercano a una pura voz, que yo creo que se logra bastante bien dentro de lo posible en nuestra. No, de hecho sí, o sea, y esto lo puedo comentar directamente, me llama mucho la atención precisamente la historia de Joaquina, ¿viste? Que como que tú ves que los otros dos personajes, el flaco y la rubia, van por un lugar que es muy reconocible dentro del género del western, y Joaquina como que también, pero se va como por otro lado y el desarrollo de él te descoloca. Y en ese sentido igual quiero felicitarte desde ya. Ah, muchas gracias. Porque el desarrollo de la historia, claro, no te lo esperas. Claro, sí, muchos me han dicho porque, bueno, no entre paréntesis, va a su tercera edición, lo pueden encontrar sí. en la Que Leo, ¿sí? En Que Leo Forestal lo tenemos y está sí. en otra librería del país, pero Que Leo Forestal te atiende bien, tiene ejemplares de nosotros firmados. De hecho, a mí me costó porque yo del verano que quería hacerle la reseña uh-huh. y estaba agotado. Claro, sí, pues se nos agotó en Filsa la segunda edición porque era una edición exclusiva de Filsa y gracias a Dios se agotó en la misma uh-huh. Filsa, que fue estar vendiendo una edición. No sé, claro, así primero el libro vendiendo la otra edición. Bueno, felicidades. Entre paréntesis, felicidades también, quedé con ganas de más. Hay un montón de historias que podían continuar por distintos sí. lados. Siempre me dio la sensación de que sí, daba para ambiente western toda la historia de la salitrera. Claro, sí fue el trapasaje directo, así, de un lado al otro. O sea,
perfectamente podéis estar leyendo eso con la música de Morricone de fondo. Ya te imaginabas, personalmente yo ya me imaginé la serie Netflix que nosotros pensando. Jugamos en los actores, buscamos los actores para que hiciera cada personaje, como era divertido porque entre los tres nos buscamos personajes. O sea, yo ya estaba pensando en Daniel Craig para el inglés, y todo ese tipo de cosas. Así que bien, te digo, felicidades, como digo, con ganas de más. Yo sé que trabajar con tres. Sí, pues. Otro, trabajar entre tres para una novela es complicado y funciona bastante bien. Y Hugo ya sacó un spin-off de su personaje, creo que lo ha ido proyectando. Yo todavía no la leo, pero ya está eso recién salido, de hecho. Ahora sí, de hecho, el libro termina y tú decís, ¡claro, cómo! Pero falta. Pero bien, súper bien. Muchas gracias. Háblame un poco de Francisca y de Nathaniel. Dice que están relacionados. Sí, están relacionados. ¿Sí? Lo que sucede es que en esto de trabajar con equipo, yo soy súper... Bueno, escribo cómics. Tengo el Ánima del Puerto también con Mitómano. Entonces siempre me ha gustado trabajar con otros y tomar los personajes de otros. En este caso, yo para Francisca Macabra le pido a Sergio que me preste a Maddie, que es el personaje rubiecito que está ahí. Entonces, la chica rubia es porque como Francisca tiene tanto poder y es capaz de hacer lo que quiera, necesitaba alguien que pusiera la pausa, ¿cachai? Entonces, incluí al personaje, le pido autorización a Sergio, que además oficia como editor, Sergio Alejandro Mira, y lo coloco dentro de Francisca. Y al hacerlo así, dije, oye, que tomé un cómic que era de Mitómano, lo de Stratos, lo incluyo, y después digo, ahora falta otro cómic, ¿cómo no va a estar? Y yo decía, si tengo un personaje, porque los superhéroes siempre destruyen las ciudades, Nueva York se ha destruido mil veces, yo dije, yo destruyo Maipú y hago una supervillana maipucina, y a su vez necesitamos un héroe, y un héroe maipucino, y creo a Nathaniel Neira, que ya llevaba tiempo, porque también sale en Funeral. Curiosamente, en Funeral en Riley los niños leen un cómic de Nathaniel Neira, y el cómic que leen es este, y Funeral es del 2012. Entonces Francisca tiene ese terror psicológico y de construcción de mundo. El personaje lo llevamos al extremo máximo posible en su desarrollo. Esa es como la trama, como lo que pasa con Coaquina, que también lo llevamos de un proceso a otro que se va desgastando a lo largo de la novela. Aquí es lo mismo, pero aquí podía ser terror. Entonces que hay muertos, muchos monstruos, sangre, un poquito más splatter en ese sentido. Francisca es un personaje... ¿Es un personaje siniestro entonces? Sí, pues de hecho usamos los colores en función de eso. Así como el villano siempre está demorado, Thanos, Zord, cualquiera anda siempre demorado. Entonces pusimos los colores, cosa que los chicos pudiesen verlo y entender que esto era una historia de terror por el fondo. Que también son ese azul del fondo de la portada, es el típico de película. Exacto. De hecho, cuando doy charla explico eso, que los colores también transmiten algo. El morado es el falso negro. Disney tiene prohibido usar el negro en los personajes, por eso usan siempre el morado para el villano. Mira, el morado y el verde, o sea, uno empieza a echar hacia atrás. Lex Luthor, el traje que tiene. Y empieza a pensar en todos los personajes que tienen morado o verde y son villanos. Y es un detalle que uno empieza a notar a medida que empiezas a crecer un poco, o sea, después de tragarte la historia empiezas a analizar. Sí, y lo bonito también que me ha tocado con Francisca, como le he presentado en distintas ciudades del país, y mi novela está situada en Maipú, yo le digo, acá en la ciudad en la que esté, en Quilicura estuve el otro día, en Arica, donde sea, en Antofa el año pasado, de hecho la lanzamos en Vallenar, y como, ¿hay alguna historia de terror que sea acá de la zona? Y todo, sí, esta, tal, otra. O sea, ya, es lo mismo, yo tomé todas esas historias macabras que hay en Maipú, con soldados de la independencia, y los vinculo. Entonces todos pueden tener su propia Francisca Macabra, todos pueden tener su propio superhéroe. Entonces eso hace que la obra, a pesar de que esté situada en un lugar específico, se vuelva universal. Entonces la podamos mover en distintos espacios y que saquen cosas de sus propios pueblos. Ellos aprenden cosas increíbles. Eso es un consejo que puedo tomar. Yo no soy escritor, yo soy más dibujante que escritor. Pero es un consejo que se le puede dar a la gente que crea. No solamente lean, no solamente vean muchas películas. Escuchen a sus abuelas. Sí, po. Generalmente las abuelas tienen... quiero saludar en particular a la mía, que tiene historias muy macabras, historias muy románticas, historias muy trágicas, que no son vivencias, son cosas que pasaron en su barrio, que le pasaron a los amigos, pesadillas que ella tuvo, terrores nocturnos que ella tuvo. De hecho yo tengo un sobrino que ya sacó su novela de terror. Buenísimo. La mitad de las, aunque está ambientada en la época de la peste medieval,
el 90% de las historias son basadas en cosas que le contó mi abuela. Entonces yo lo leía y decía, sí, esto ya lo vi, esto ya me lo contaron. Claro, estamos tomando 11 cuando escuché esto. Exactamente, o sea, hay que nutrirse de la cultura propia, porque, bueno, eso ya lo hablamos varias veces, cuando tú creas arte de una zona, de tu, cuando creas arte de Chile, estás contando la historia de Chile, aunque sea ficción. Uh-huh. Vas contando la personalidad de tu pueblo. O sea, y si el western Tres Vales de la Pampa es un western, se nota. O sea, tú puedes pensar, ya, esto puede estar pasando en La Salitrera, puede estar pasando en California, puede estar pasando en Aysén, pero no va a ser contado de la misma manera. Entonces, que está ambientado en Maipú, claro, puede estar ambientado en Concepción, sí, o en Lonco, donde sea, pero tiene... tiene esa personalidad que no la debería encontrar, claro, en una novela argentina. Claro, y que cuando uno lo presenta a gente que no es de tu lugar, dice, ah, no se va a entender. Cortázar escribió de Francia y nadie le complica y todos leen Rayuela y lo disfrutan. Entonces hay que mostrarle también eso, que se pueden tomar cosas nacionales para construir buenas historias, por final. Así es. Vamos con las preguntas del público. Patapatitos dice, Terrence, trátame bien a mi amigo. Ese soy yo, sí, ahí, no, ahí no está, sí, tan bien, no está tan bien, Pata. Ahí, sí. Francisca Macabra, papis, recomendado a sus hijos desde los 12, desde 12 años, un gran relato. Sí. Sí, no, y nos preocupamos también eso, de mostrarle el problema a los adolescentes, con esos miedos adolescentes, el embarazo, las drogas, pero con monstruos. Y yo creo que eso es lo entretenido. Exacto. Romy pregunta, bueno, ya lo contaste un poco, pero ¿cómo fue la idea de hacer Tres Vales en la Pampa, en el sentido de que ya, ven, juntémonos, hagámoslo los tres juntos, yo tengo mis personajes? Claro, sí, ahí nos juntamos un día, fuimos tirando ideas durante un par de meses, pero no se concretaban. Y después nos juntamos una maratónica jornada de unas, no sé, 8 horas, 1000 horas estuvimos ahí en las tardes compartiendo. Y ahí pudimos darle orden y armamos todo. Y yo siempre funciono con colaboraciones con gente. O sea, yo siempre estoy creando cosas. De hecho, ya estábamos trabajando en un proyecto también con otras personas. Porque claro, como lo decía, yo trabajando en los cómics, siempre trabajas con otros. Y esos otros te aportan a tu historia. Y entonces, me gusta y estamos... Pero igual, en términos de Tres Balas, después uno se cansa y tiene que volver a los proyectos personales. Por ejemplo, yo tenía a Francisca ya lista. Claro. Pero venía Filsa, los chiquillos lo estaban dando todo con Tres Balas. Yo no iba a estar en Filsa vendiendo Francisca, promocionando Tres Balas. Como que no era correcto. Entonces, se pausó, salió Tres Balas, se acabó la otra segunda edición. Chiquillos, no hay más libros, ¿no? Me lanzo y sacamos a fines de noviembre el otro. Por un tema de respeto, más somos todos amigos. Pues. Este mundo es más tan chico que andar hablando mal o haciendo cosas en contra del otro, todos se enteran. Entonces, lo mejor es ser súper derecho en ese sentido. Pero eso nunca los ha detenido. No, claro. Pero todo el mundo se entera de lo que haces tarde o temprano. Sí, es aún verdad. Así insistes en pelar. Bueno. Eso no está bien. Pelar está mal. Es divertido, pero está mal. A ver, Sasami te pregunta si hay planes similares con Tres Balas o con otras obras tuyas para sacarlo en novela gráfica. Sí, pero Tres Balas siempre piensa en hacerla en otras versiones. Uh-huh. Pero es que uno siempre la ve en distintos formatos, pues en su cabeza uno lo ve en todo. Hasta en Netflix la ve uno, entonces es eso, uno sueña. Y hay una para... ¿Te quieres hacer tu novela, Sasami? Hay una pregunta ahí, uh-huh, en modo novela gráfica. Me gustaría tal vez con las novelas pequeñas, cortas, porque las novelas grandes creo que serían como 10.000. Sí, Misión en el Planeta Yugot sería demasiado extenso para... Sí, pero sí las he pensado, como dices tú, en otro formato. Por ejemplo, Misión en el Planeta Yugot la veo como para hacer la película. Uh-huh. Creo que quedaría como súper genial en ese sentido. O sea, un poco, ya hablemos. Pero estas, por ejemplo, sí se podrían hacer novelas gráficas, yo creo. Pues son más cortas, son súper rápidas y ligeras de leer. ¿Cuáles son tus personajes así como los que más te gustan en La Vidente o en Misión? Mira, en Misión el protagonista. Uh-huh. O sea, me encariñé mucho con el protagonista del libro. De hecho, hay planes de hacer un segundo número de esa línea de Misión en el Planeta Yugot. Por lo mismo, porque el protagonista es muy divertido, muy entretenido. ¿Qué puedes contar del protagonista sin hacer spoiler para que la gente lea tu libro? Es hiperactivo. ¿Ya? Es hiperactivo, desordenado, bueno,
Michael aquí lo conoce también. Me tocó presentar la novela. Porque presentó mi novela. Ajá. El mundo es muy chico. Absolutamente. La presentó dos veces, de hecho. Sí, en San Antonio también. Sí. Y no, el protagonista es muy, es como hiperactivo. Además que él siempre soñó con ser un guardián del aura, lo que de lo que se trata la novela. Uh-huh. Y que esta novela se trata de tres chicos que van a ser, que son entrenados para ser los guardianes del planeta. O sea, los guardianes de la reina del planeta. Ajá. Y ahí les ocurre una pequeña anécdota que los atacan, les quitan los talismanes que los ayudan a tener los poderes. Entonces ahí empieza toda la historia. Y bueno, él siempre soñó con esto, pero cuando se encuentra con esto se da cuenta de que no era tan bonito como él creía, ni era tan divertido, que daba miedo. Así que son... La personalidad de él y cómo se encuentra con este mundo y cómo se enfrenta con este mundo es bastante interesante para mí trabajar con él. Y bueno, de este, los protagonistas de La Vidente no me provocan tanto como las protagonistas de Ocaso. De hecho, es Suki como la que no sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver mucho. Que justo te pusieron el separalibro en medio de la... Ahí. Justo pusieron los separalibros justo en medio de la portada. Sí. Así que los personajes están como Mike Wachowski. ¡Mira, salgo en la portada! Sí. Precisamente así. Pero la protagonista de Ocaso es una soldado. Ella es la que como que toma como más relevancia en todas las historias del planeta de los lagos. Principalmente. Y no sé, el último libro que publiqué es un poemario en realidad. Uh-huh. Que habla sobre crisis de pánico y depresión, que cuenta como mi experiencia y mis vivencias a través de esa enfermedad y cómo luché para salir de ella. Ese sería como el último libro que he publicado. Y el otro sería lo que estoy publicando en la revista. Exactamente. Que sería el diario de la Onironauta. ¿Cómo va con eso? Bien, estamos... En el siguiente número sale recién el tercer relato de esto. Yeah. Tenemos como para 3 años, así que hasta que la revista me aguante van a salir relatos. El diario del Onironauta. De un Onironauta. O sea, mi diario de Onironauta. Perfecto. Véanlo, www.ldpmagazine. Disfrute la revista, está buenísima. No porque yo trabajé ahí. No, de hecho, no hago casi nada en la revista. Chicos, vamos a ir a una promoción. Creo que ya es hora del comercial. Sí. Vamos primero con el comercial que nos permite estar acá. Mundo Calzado. Mundo Calzado. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram mundocalzado-2019 o también en su web www.mundocalzado.cl. Así es chicos, Mundo Calzado es el que nos permite estar acá cada semana y ahora vamos con nuestra propia promoción. ¿Necesitas material para promocionar tu negocio? ¿Necesitas señalética, materiales para identificarte, tazones, poleras, llaveros, y estás lo suficientemente desesperado como para recurrir a nosotros? Esto es Roca Store, que es un anexo complementario de Roca Diseño y Cómic S.P.A., dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, público en general. Desde mousepads, llaveros, tazas, poleras, gorros, lo que necesites. Si tienes tu diseño, tráelo. Si no tienes tu diseño, lo conversamos, te cobramos más caro, pero pero el diseño sale. Pero el diseño de que sale.
Te contactas con nosotros también a través de la página de nuestra página web, LDP Magazine, o te contactas a través de nosotros por nuestra página de Facebook con Roca Store. Ahora vamos con el concurso de esta semana. El libro Podemos reírnos en el silencio del cosmos, de Jorge Alberto Collao. Para ganar un ejemplar, vamos con las imágenes, por favor. Para ganar un ejemplar del libro, tienes que encontrar la imagen en nuestra página de Facebook, la que tenemos ahí en este momento en pantalla, darle me gusta, compartirla con dos amigos y asegurarse de que ellos también le pongan me gusta, y contestar la siguiente pregunta relacionada con el capítulo de la semana pasada sobre las películas de la productora Hammer. Perdón, que me escuché yo mismo y me asusté, güey. Sí. Bueno, la pregunta es: nombra tres películas de la actriz británica Carolyn Munro que no hayan sido de la precisamente de la productora Hammer Film. Eso es. Y ahora vamos con el último anuncio. Tenemos el conversatorio de este año, es Conversando de Ciencia Ficción, que se va a realizar en el Café Literario de Parque Bustamante. No lo confundan con el de Tajamar, que a mí ya han pasado varias veces y he pasado muchas vergüenzas. Esto es el primer conversatorio 2019 en el Café Literario Parque Bustamante, los días 25 y 26 de junio, con la participación de Armando Roselot, de la casa también, Marco Fabián Cortés y José Hernández, el 25 y 26 de junio a partir de las 7 de la tarde a las 19 horas. ¿Dónde está el Café Literario? En Providencia 410, Metro Salvador. Y para más información y cualquier duda, como siempre, en nuestra fanpage y en grupo de la fanpage en Facebook del grupo LDP Magazine. Listos los anuncios, listos los comerciales. Nuestro programa ya está alimentado. Así que continuemos un poco. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Sasami recién. Háblanos un poco de los personajes, de los protagonistas. Ya hablamos un poco de Francisca. De Francisca, y hablamos un poco de Nathaniel. ¿Quién es él? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lo hace? Sí, ¿quién lo obligó a hacer lo que hace? Nathaniel Neira es lo que se llama un agente del caos. Ajá. Entonces él viaja solucionando caos en el universo. Esa es como su función. Acá en el primer número tiene que darle solución al caos que se presentó. Vamos a tapar ahí el compañero. Perfecto, ahí no te preocupes. Ahí. Tiene que solucionar el caos que se generó con Francisca. El ya. Caos que está en Maipú. Ese caos tiene que darle solución. Entonces pensé en un superhéroe que no fuera el tradicional musculoso. De hecho, hay gente que me ha dicho así, pero ¿por qué no es musculoso? Yo decía, oye, yo no soy musculoso y el promedio del chileno no somos musculosos. Entonces yo no quería un superhéroe en ese formato. Oye, los gimnasios son caros y malos. Lo digo al tiro. O sea. Sí, yo he ido a gimnasio, voy a gimnasio, hago un poco de deporte y por lo general todos los musculosos están pinchados. Exacto. Entonces no es porque estén haciendo deporte. Y en ese sentido quería alguien que fuera así, que fuera cercano. Estuvimos trabajando en el diseño con Juan Manuel Almirón, que él lo armó, el aspecto visual. Entonces yo le mandaba ideas, le mandaba fotos de alumnos con el peinado y decía, no, ese pelo no funciona, funciona este. Entonces ahí hice un Frankenstein y él finalmente le dio el trazo como de manga. Y yo lo quería en manga, quería que mi personaje estuviese en manga. ¿Por qué? Por una simple razón: los chiquillos llegan al manga porque sí. O sea, no necesariamente tienes que tú contarle que es un manga o que el formato o lo que sea, pero la imagen a ellos ya los atrapa. Y como soy profe, el tema del fomento lector es súper importante. Entonces, de hecho, con la feria ayer con Sergio Amira estuvimos en Villa Alemana, en Peña Blanca, en un colegio. Y los chicos, ¡pum!, de cabeza al cómics. Pero no es porque fuera bueno, ni malo, ni tuviese alguna polémica, sino que era porque estaba en formato manga. Entonces, eso ya enganchó. De hecho, hubo un chico que se lo leyó ahí y después dijo, uy, pero se conecta con Francisca Mangabra. Y ese, sí, ¿puedo leerlo? Ya. Y se sentó y se puso a leerlo también. Entonces, la idea era tener un superhéroe maipucino. Yo creo que Maipú, yo soy maipucino de corazón, tiene tantas cosas. Nueva York tiene tantos superhéroes, pero Maipú no tiene. Entonces, y de hecho, cuando voy a alguna comuna, por ejemplo, en Quinta Normal estuvimos con Sergio,
Y como, ¿hay que haber un superhéroe de Quinta Normal? Y nadie cachaba ni uno. Y de repente con Sergio nos encontramos que hay un mutante, Doctor Mutante. Ah, ahí ya tenemos una respuesta. Entonces hay gente que sí lo trabaja y queríamos hacer eso. Hacer que el personaje pasara distintas situaciones y tiene poderes. De a poco se van a ir develando. Y en este caso tomamos a Maddie, que es un personaje de Sergio Alejandro Mira que salió publicado. Uh-huh. Y Maddie es la que está, sí. Es claro. La que está ahí acompañando al personaje en la portada. En la portada, entonces... Pero es un personaje ya existente, perdón. Ya existente, sí, pues claro, ya tiene dos cómics. Una página chiquita en Pez Arbóreo, la otra en el... En La Cabeza Perdida, que se llama un cómics. Uh-huh. Entonces yo cuando leí ese cómic me encantó. Y yo dije, si viajáis por el mundo, viajáis por el caos, ¿por qué no viajas por las historias? Entonces, eso me pareció que era interesante. Entonces, como estaba Nathaniel ya en Funeral, aparece acá, aparece aquí, y siempre lo trato de hacer aparecer. Hay una antología de zombies chilenos, y también puse una historia donde Nathaniel Neira se enfrenta a los zombies que son mineros de Lota. Entonces salen los mineros de Lota que han muerto a atacar a la ciudad, y Nathaniel Neira está ahí. Entonces, eso quería que... Además que los niños hoy en día, el multiverso para ellos es nada, así. Uno, los adultos se complican, dicen, ¿pero por qué salió aquí, sale acá? ¿Quién es? Claro, chicos, lo disfrutan y... Y para allá va la historia. O sea, sí, a mí también me ha pasado que los niños hablan de, tal como dices, de multiverso, o hablan con una soltura de teorías conspirativas, sí, o de los Illuminati. El otro día me decían, no, es que la cuarta pared. Y yo dije, los Illuminati, ¿por qué están niños hablando de los Illuminati hasta que vi Gravity Falls? No lo entendí. Sí. Así que bien, me da gusto. Yo creo que un poco, pensando un poco en la trilogía de Shyamalan del Protegido, donde hablaba del concepto de superhéroe como un personaje extraordinario que anda por ahí. Claro que, bueno, no voy a spoilear la película, aunque todo el mundo la vio. Pero que seres extraordinarios o seres con habilidades especiales han habido siempre y van a seguir existiendo, cosa que hay que poner atención y verlo. Sí. Y yo creo que un poco es eso, o sea... Y además Nathaniel Neira es un nombre tan chileno. Sí, es que LNN. Y suena muy bien. Muchas gracias. Porque es muy difícil encontrar nombres así que diga, ya, sé que suena bien, es chileno. Y sí, es como... Cuando lo pensaba por el NN. Claro. Ese personaje que no es nadie, pero está en todas partes. Exacto. Un NN. Hubo tiempo en nuestro Chile que había muchos que morían y eran NN. Entonces... me parecía que eso era lo interesante, ser un NN en un universo. Entonces el eslogan primero que hicimos con Lord Necro decía un desconocido en el caos, pero en realidad ya no es tan desconocido, pero igual funciona el NN, como puede ser cualquiera, como el fulano. Entonces un NN, por eso me gustaba la sonoridad de NN. Encima todos sabemos Stan Lee, como Peter Parker. Claro, no fue por esa cosa de ser un NN, y después claro, uno lo asocia al tiro a los superhéroes tradicionales, pero funcionaba igual, así como con mi propia explicación, pero funcionaba de todas maneras. No, de hecho, o sea, el nombre es súper importante al momento de crear un personaje. O sea, hay personajes que pueden pasar años antes de ser publicados que simplemente porque no escogiste bien un nombre. O sea, y tal como dices, o sea, tal como decía el querido Stan Lee, él generalmente trataba de que las dos iniciales fueran la misma. Primero por un asunto de memoria. Bien, con técnicas, claro. Y claro, él decía que no era porque no se acordaba, pero... Para uno como lector, recordar nombres que empiecen de cierta manera, sí, pues ayuda. Funciona súper bien. O sea, aunque no sean fonéticamente iguales, o sea, Clark Kent es C y K, claro. pero funciona porque suenan igual. O sea. Sí. De hecho, para los chicos, hoy en día, siempre cuando dijiste, me mencionaste a Spider-Man, ajá, me acuerdo que para mi hijo, para toda nuestra generación, es Miles Morales. Él va a ser esa generación del Spider-Man, porque mi hijo piensa en Spider-Man y no ve en Peter Parker. Exacto. Ve a Miles. Y también tiene el mismo juego de palabras. De sonidos, en realidad. Para mí siempre será Peter Parker. Es que para uno, por eso. Para ellos, es Miles. Bueno, pero siempre va a haber alguna manera. O sea, para una generación completa, Flash era Wally West, pero ahora ya no. Sí, sí, es verdad. ¿En serio? Sí, bueno. Sí, hay varios. Varios. Para todos los que vimos la Liga de la Justicia animada... Flash era Wally West y empezó la serie y Barry Allen. Volvimos a Barry Allen, de hecho. Yo vi Young Justice. También. Bueno, Sasami, me estabas hablando que sacas un libro de poema. Sí. ¿Cómo se llama? Más allá de la tormenta, una voz en el silencio. Y son experiencias personales. Totalmente.
totalmente personales, escritas en versos. ¿Y no te da pudor? Disculpa, me pregunté yo, pero es que historias personales igual es como pudoroso. A mí, no sé, pongo monstruos, cuento lo mismo quizás. Me costó mucho. De hecho, mi propia familia no vio muchos de esos poemas. De hecho, creo que no vio ninguno de esos poemas hasta que los publiqué. Ah, en su momento de creación. Sí, yo empecé a escribir a los 16 estos poemas, específicamente estos, porque abarcan todo lo que fue mi periodo de cuando empecé con crisis de pánico. Después terminé cayendo en depresión porque fueron muchos años y nadie se dio cuenta, ni yo. Después llegué a un límite, como explicó el doctor, en que de la crisis de pánico a la depresión es como esto. Estás aquí la crisis de pánico y acá está la depresión y yo estaba aquí. Porque tanto tiempo estar con esa enfermedad, ya después la depresión era un síntoma. Un síntoma más. Y bueno, esto es una recopilación de todo el proceso, de todo lo que yo viví, pero en versos. Y los publiqué después ya, bastante después de estar de alta ya. De haberme, en cierta forma, sanado. Sí, esa era mi pregunta. O sea, esto es un proceso. Te iba a preguntar si era un proceso de sanación o era una celebración para la sanación. Ya. En realidad es como más una reflexión. Uh-huh. Me di cuenta de que hay mucha gente viviendo lo mismo. Así es. Y yo lo viví. Yo sé que cuando uno está en eso piensa que es la única persona que lo vive y es la única persona que se siente así. Y también me di cuenta de lo difícil que fue para mi familia. ¿Está bien? Lo difícil que fue para mi familia entenderme. Entender lo que yo estaba viviendo, cómo me sentía. Y no sabían cómo tratarme o cómo aconsejarme. Entonces dije, escucha, es complicado, pero tal vez mi experiencia le pueda servir a esta gente para entender a sus seres queridos que estén pasando por algo similar y para que estas personas que lo están viviendo se den cuenta de que los demás sentimos lo mismo, que esto es una enfermedad. No es algo así como, oh, yo soy especial y me siento mal porque soy especial. No, todos podemos superarlo. La depresión no es un estado de ánimo. No. Es una enfermedad, es un desorden. Y las crisis de angustia, como las que viví yo, tampoco. Y la gente cree que sí, porque es algo que te pasa. Por ejemplo, es como que yo ahora estoy conversando con ustedes súper bien y de repente me siento mal. Uh-huh. Y me pongo a llorar por nada. Si me dijiste aló y me siento mal. Exacto. Y entonces piensan que es un estado de ánimo porque después al rato se te pasa. Pero esto puede durar 15 minutos como puede durar a 2 horas. Esa sensación de crisis de angustia o de pánico, dependiendo de lo que estés viviendo. Bueno, felicitaciones primero por el libro. Gracias. Y felicitaciones por haber pasado el trance. Gracias. Uh-huh. El libro también podemos ubicarlo a través tuyo o lo, sí. Y a través de la fanpage de LDP Magazine. Sí, también. Vamos a hablar de él, vamos a reseñarlo y vamos a ponerlo ahí para que la gente lo lea y pueda identificarse con tu experiencia. Gracias por el espacio. Sí, uy, y eso, ¿y cómo ha estado la recepción cuando lo han presentado? Porque me acuerdo que lo presentaron. Además, la portada eres tú. Sí. Entonces, igual es fuerte, sí. Una foto del periodo que estaba pasando. ¿Cómo ha sido la recepción del libro? Súper buena. Hay mucha gente a la que se ha sentido identificada o le interesa también acercarse a hablar del tema. Pues lo mismo, y obviamente yo no me voy a negar a conversar con la gente. Creo que es algo súper importante, que es un tema que hay que conversar, y si uno puede apoyar en un poco a alguien que esté pasando por lo mismo, claramente, hay que hacerlo. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas de los de nuestra audiencia? Tengo que mencionar eso, sí, obviamente. Sí, adelante. El libro fue producido gracias a los financiamientos FIXA de la provincia de San Antonio y el Centro Cultural, así que eso tengo que mencionarlo así o así, porque una, fue un gran apoyo. Uh-huh. Y dos, está estipulado. Es parte de. Es parte de lo que tengo que hacer. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? O la gente ya se enojó y ya no nos habla. ¿Puedo mandar 2 saludos? Por favor, adelante. Que me los pidieron ahí. A los chiquillos Orcos de Mordor, ya saben ustedes que son. Muchos saludos. Y también a mi amiga Diana Mata, de México, que dijo que iba a hacer todo lo posible por poder ver la transmisión a pesar de la diferencia de horario.
Así que muchos saludos a ti, tú sabes que te quiero mucho. Y a tus amigos, sí, existo y soy real. Bueno, sí, un saludo para toda la gente que nos ve y nos escucha desde fuera del país. Y como digo, o sea, si no nos están viendo en directo, nos van a poder ver en la grabación, que esa permanece en la página y por supuesto en el grupo de Facebook y además en Zona X. Exactamente. Vamos a ver los comentarios de Facebook. Adelante. A ver si lo pronuncio bien. Genevieve Román dice, y lo acabas de sacar, que deje hablar a Sasami, pero si la estoy dejando hablar. Es que se nota que leíste el libro de Michael y no el mío. Es cierto, o sea, tenía que reseñar el libro de Michael. Patricia Pata pregunta, ¿es interesante recoger historias o crear en base a lugares que los chicos reconozcan propios y que se identifiquen en esos momentos? Eso sí. Sí, de hecho yo lo quiero hacer con los cuentos que voy a sacar más adelante. Un poco más. Ya, se pusieron a hablar, wea. ¿Cómo es eso? Bueno, pues en mi derecho ya. Es mi vida. Tengo que rellenar también. Y tengo que poner comerciales. O sea... No sé si se pueden leer todo, ¿no? Ahí hay unos medios complicados. No, pero están en pantalla, así que todo el mundo los está viendo también, aparte de nosotros, ¿no? A ver, Romy pregunta, Sasami, ¿vas a escribir más libros o sacar otro libro de poesía? He pensado en sacar uno, el típico libro de poemas medios románticos, porque tengo muchos de esos y creo que se puede hacer un libro, pero no es mi prioridad en este minuto. A ver, Romy quiere más aventuras de Nathaniel Neira, ¿se vienen? Sí, de hecho estuve armando una novela, pero en Wattpad, entonces formato digital, hay varios capítulos de Nathaniel Neira que se va encontrando también con otros personajes y va ampliándose un poco el universo, entonces hay un universo que es el del cómics, donde pasan cosas que van a tener más relación con el mundo del cómics y en los cuentos, capítulos que son más bien, porque es como una novela, Signos del Caos. Voy cruzándome con, por ejemplo, con el Animal Puerto de Mitómano Comics. Aparece Catalina, que es la polola del personaje. Entonces vamos ahí haciendo otra vida de Nathaniel, como no tanto dando vueltas en acciones, sino que más en el edificio donde él vive, que vive ahí en un edificio tradicional maipucino. ¿Y cómo te pueden encontrar en Wattpad? Eso digo. Sí, está en Wattpad. Dice Nathaniel Neira, Signos del Caos, Michael Rivera Marín, sería. Y estamos trabajando ya en un cómics que lo hizo Cristian, lo está haciendo, lo vamos a hacer con, en realidad, con Cristian Vázquez, que también trabajaba con Mitómano. Entonces estamos trabajando ya en la parte número 2, 3, y Sergio ya tiene un guión como para el 5, 6. Pero como deben saber, los cómics son lentos de producir. Son súper lentos. Entonces estamos trabajando por eso. Por eso yo hago novelas. Sí, de hecho está más rentable en varios sentidos sacar novelas, pero uno le apasiona los cómics, entonces así inevitablemente es. Trabaja en ello. Mi historia era muy larga, no podía hacer las cómics. Sí, pum. Ya, Genevieve dice que la estamos discriminando, no sé por qué. Porque no. Pero vamos a pasar rápidamente de ella porque... Es que ese post no se podía leer. Si se va a quejar, no. ¿Para qué vamos a leerlo? ¿Sí? Para quejar ya tengo. Yo también publico en live, por si acaso. Así es. Publico en... ¿En live? ¿Qué es eso? Online. Online, ya. Publico en Storybook. Me pueden encontrar mi perfil como Sasami Hanatsuki, siempre. Estoy subiendo una novela que se llama Esmeralda, que es de la misma del mismo mundo que La Vidente de los Reinos y El Caso de un Reino. Ajá. Y también estoy subiendo otras cosas ahí, como un previo del diario de la Nironauta que se está subiendo a la revista, pero hay relatos que no van a ir ahí y que sí van a ir a la revista como exclusividad. Buenísimo. A ver, ¿hay más preguntas? ¿O la gente solo se está quejando? Yo tengo una consulta. Si se quieren quejar, quéjense conmigo, para eso estoy yo acá. Mira, y hay una buena. ¿Qué otro género incursionaría Sasami? Exacto. Otros géneros. Principalmente hago fantasía, más que nada, como fantasía más, la que se llama baja fantasía, que es como con talismanes, personajes bastante humanoides. Pero... quiero intentar tirarme un poco el terror, pero me cuesta salir de... Así como lo más terror que tengo es Misión en el Planeta Yugot y el cuento del monstruo del patio, que es como más terror infantil. Me cuesta un poco incursionar en ese mundillo. Y estoy intentando hacer cuentos.
relatos cortos. También me cuesta. Así que ese es como mi primer desafío a lograr. Pero está básicamente todo online y el feedback contigo se puede hacer a través de ahí. Sí. A ver, Romy y Jorge tienen dos preguntas, claro, relativamente relacionadas. O sea, te dijeron Michelle. Sí, Michael. Michelle pregunta, ¿por qué surgió la idea de crear Nautilus? Y Jorge pregunta, ¿cómo lo haces para distribuir tus obras? La obra, bueno, el Nautilus surge porque con Sergio teníamos las ganas, con Sergio Alejandro Ramírez, mi socio ahí, cofundador del Nautilus, queríamos tener el dominio completo de nuestras obras. A mí me pasaba que Funeral se vendía muy bien. Y de eso yo ganaba, libros se vende a 12 mil pesos en librería y yo ganaba 410 pesos. Entonces era un poquito lamentable la situación. Entonces con Sergio le pasaba igual. Me lo acaba de escuchar y ya me frustré yo. Claro, entonces no me alcanzaba para muchas cosas, siendo que se habían vendido mucho. Claro, he tenido suerte que se han vendido muchos ejemplares. Claro. Pero en términos proporcionales es bastante injusto. Y tenía alumnos que querían leerme y 12 mil pesos por un alumno. Que entre comprarse otras cosas. Entonces con Sergio optamos por asociarnos y gracias a Dios por la distribución, conectando ahí con la pregunta de Jorge. Tengo suerte, como hay gente que ya ha leído mi trabajo, le gusta, me invita a lugares. Me dice, oye, ¿puedes venir a hablar de terror, a contarnos esto, tu visión? Entonces eso ya ayuda porque nos permite difundirlo. Por ejemplo, ahí estuvimos en un colegio, el fin de semana estuve en Arica. Entonces eso ayuda harto y que gracias a Dios está que Leo Forestal que nos acompaña y está ahí con un punto específico que a mí me encanta, porque no es la librería de Providencia. Y yo me acuerdo cuando empecé a escribir Francisca, dije ya la voy a situar en el Parque Bustamante. No, después dije el Parque Los Reyes y dije, ¿por qué busco parques en el centro o hacia otro lugar si yo tengo Maipú? Y me lo sé de memoria, lo recorrí mil veces el Parque Tres Poniente. Entonces Tres Poniente está. Y lo mismo, está en un punto súper central, me gusta. Y San Diego, por supuesto, en Megalibros también está ahí y ellos lo distribuyen. Y ahora... no ha sucedido que muchas bibliotecas públicas no han pedido los libros. Armónica, que es de Sergio, Oderkin y Francisca. Entonces fue como, chuta, busquemos quién nos pueda distribuir en librerías, mercado público, creo que se llama, la plataforma donde se compran las cosas para el Estado, para la biblioteca y todo. Sí. Entonces, el que distribuye Funeral, le hablamos con él y dijo, oye, ya, pero yo también se lo distribuyo. Y dije, si él ha dado resultados con Funeral, que me ha llevado a lugares increíbles, ok, probemos suerte con Francisca, así que también está ahí ya posicionada. Pero es por eso, porque he tenido gente que me ha apoyado, me ha creído, y si necesita los datos, Jorge, de verdad me escribe, yo le doy los correos, todo, de la gente para que se contacte con él para la distribución. Igual, chicos, hay que darse cuenta el valor que tiene un libro. O sea, el libro es un material permanente que puede estar en tu casa. No le tengas miedo, al precio, es decir... No, y hay que entender que hay un trabajo bastante grande. Yo, de hecho, trabajo con un ilustrador que es súper bueno, perfeccionista. O sea, ahora ya me establecí con uno. Y eso, hay que pagarle al ilustrador, hay que pagarle al diseñador, hay gente que se preocupa del papel. Es un buen es un trabajo bastante arduo y la gente piensa que es muy fácil. Sí. No, no, solamente no es fácil. Además que si lo piensas realmente... Y la librería sube el precio. No, claro, la librería te cobran por distribuir. Claro. Te cobran la distribución y todo eso. Pero piensa algo, un libro en 15 mil pesos te cuesta la pizza. No. Sí, uno establece las proporciones y... Entonces, uno se gasta ese dinero en dos o tres días. Y es un material que te queda para siempre. O sea, puedes compartirlo. Tiene otro valor el libro. ¿Sí? Sí. Además, regalar un libro, siempre queda bien legal regalando un libro. Sí, cuando uno le chuta el libro, el gusto. Por lo general, sí. Sí, si no, ahí es complicado. Porque te mandalo con... Yo, hay gente que me regala libros y nos pone el tiro con el ticket de cambio por si ya los tenía. Como cuando era Stephen King, pero Stephen King tengo harto. Así. Bueno, hay que. También, o sea, el libro, igual que cualquier otra cosa, hay que darle una vuelta. Conocer a la persona que lo va a recibir. Chicos, son las 7:20 minutos. Vamos a. Recordarle al público el concurso que tenemos esta semana, que es el libro de Jorge Alberto Collado, Podemos Reírnos en el Silencio del Cosmos. Para optar a uno de los ejemplares tenemos que compartir el aviso que sale en la página de Facebook de LDP Magazine. Ahí está. Le colocan like a la imagen. La comparten con dos amigos para que hagan exactamente lo mismo.
Y para terminar de postular al concurso, tenéis que contestarnos mínimo tres películas en la que la actriz británica Carolyn Monroe haya actuado que no pertenezcan a la productora Hammer. Hay una, se las doy inmediatamente un dato, es una película de James Bond, de la época de Roger Moore, me parece, si no me equivoco. Chicos, ¿algún comentario final? Pucha, no, invitarlos a Comic Con, porque en Comic Con saco cómics nuevos. Y gracias a Dios Comic Con confió en nosotros. Porque Atómica, que es personaje de Sergio Mira, yo escribí un guión, y lo escribí en 2016, y como hablábamos de los procesos lentos, Jimé Rodríguez se lució haciendo las tintas, haciendo los colores, las ilustraciones, fue un cómic increíble, y sale ahora porque Atómica cumple 10 años. Entonces, como celebración casi, de los... Casi nada. Sí. Claro, cumple 10 años de forma, claro, de forma ininterrumpida publicándose, ya sea en digital, en papel, en distintos formatos, tomo... lo que sea, pero ha estado vigente. Ya, de hecho, yo hice un diplomado, mi tesis de diplomado fue en ella, y tiene otras investigaciones más. Entonces, pucha, fue un sueño publicar una historia escrita por mí. Y además que le di un toque macabro. Ocurre en Valparaíso, en la Plaza Waddington, en la quema del Judas, no sé si alguien lo ubica. Yo siempre tratando de rescatar esa cosa popular, y ahí se sitúa. Entonces pasa una situación bastante extraña, que nos lleva a las 20 páginas, 24 páginas de cómics. Entonces lo vamos a estar presentando ahí, y ya después empezamos a rotar con otro formato, porque con Sergio establecimos todo esto de la difusión, distribución, establecimos así, no sé si Rob Zombie o Marilyn Manson tiene una dupla de conciertos que se llaman Twin Evils, entonces hacen los dos shows. Entonces con Sergio dijimos, oye, deberíamos, yo me gusta el metal, entonces deberíamos hacer lo mismo, rotamos gira, pero los dos juntos. Buena, súper. Entonces, y ahora con Atómica Judas que viene para Comic Con, vamos a armar ahí también un set de algo para hacerlo entretenido, para ir girando, difundiendo el trabajo. ¿Van a hacer el lanzamiento allá, Don? No sé, pero mira, por lo menos vamos a tener el stand. Eso ya es fundamental. Si Dios quiere, estaré yo, estará Jime Rodríguez, que además se tiene que dividir. Jime tiene varios proyectos con otros artistas. Entonces, ahí estaremos por lo menos en Comic Con. Y de ahí, para el mundo. Excelente. ¿Cuándo es la Comic Con? 7, 8 y 9 de junio. Entonces, ya saben, 7, 8 y 9 de junio. Tienen una buena razón para ir a la Comic Con. Para ver el número Atómica Judas y celebrando los 10 años del personaje que se pasaron volando. Sí. Sasami, ¿algún comentario, algún aviso, algo que quieras mencionar? No, la verdad es que no tengo nada así como proyecto muy cercano, así que solamente invitarlos a leer las publicaciones en la revista y hacer comentarios y preguntas si quieren. Siempre estoy haciendo feedback ahí. Excelente. Antes de irnos, vamos a volver a recordarles que Roca Diseño, perdón, se me fue, que me dicen ya. Vamos a recordar que Roca Diseño, Roca, perdón, ¡au! Se me fue, Roca Store. Ahí está, perdón. Roca Diseño Store, Roca Store, que es una división de Roca Studio, en donde pueden nos pueden contactar para hacer material promocional, ya sean tazas, poleras, llaveros, para promocionar tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, o simplemente personalizar tu imagen corporativa. Esa era la palabra que andaba buscando. Recordarles también que ya está online el número 69 de la revista LDP Magazine, que está este número completo, íntegro, dedicado al erotismo. Salió la imagen del relato. Pueden encontrar el relato, que su nombre es... Diario de un aeronauta. Se van contando por noches. Noche 1, 2... En ese número están en la noche 2. Excelente. Bueno, chicos. Y se viene la noche 3, que es un relato exclusivo. ¿De qué se trata la noche 3? Así anunciándolo un poco. Se trata del encuentro con mi abuelo, después de que murió. Como en aeronauta, yo me puedo ver a gente que no está.
Te la he jugado por hacer historias personales. Muy, no, sí. Personales y bien. No por. En el sentido de que. Te la juegas por tus propias emociones al momento de creer. Sí, siempre. ¿Sí? En estos relatos sí. Uy, una cosa, todo esto. El cómics de Nathaniel y Francisca juntos. ¿Sí? Van de sorteo. Ustedes aquí quedará para que lo sorteen más adelante. Ahí ustedes pueden establecer bien. Alguna estrategia. Muchas gracias. Y probablemente dentro de las próximas semanas vamos a hacer un concurso con Francisca. Sí, pues Nathaniel, que la idea es que vayan juntitos. Es como la idea. Ya saben, y ya conocen el formato, el tipo de concurso. Se meten a nuestra página, le dan like, la comparten con dos amigos y vamos a hacerle alguna pregunta simpática, complicada, de esas que nadie puede responder. Una pregunta macabra. Exacto. Hay que hacer una pregunta macabra. ¿Se van acumulando los premios? Sí, nada fácil como decir en qué ciudad o en qué lugar está ambientado. No. Vamos a hacer una pregunta complicada para que se ganen el libro y les dé gusto habérselo ganado. Chicos, nos quedan 5 minutos, así que alguna pregunta entre ustedes. Pucha, yo siempre, yo hace años, años ya que conozco a Sasami, y una vez revisamos una novela que sacó en un fondo y que no ha salido publicada. Sí. Y han pasado años. Hablemos de esa novela años. Que está ahí esperando. Y yo cuando salió La Niña Sagrada. Sí, y está ahí esperando, bueno, y dice que no tiene proyecto futuro. Y digo, pero sí, o sea, fondo. A futuro cercano, porque la novela ya está completamente revisada, 100%, porque ahí tú me tiraste unas ideas y tuve que rehacer todo el primer capítulo. Ahora está traducida al inglés, están haciendo la revisión de la traducción en inglés. Las ilustraciones se terminaron hace como recién un mes, 2 meses. Yo no tenía nada. Tengo las 6 ilustraciones terminadas y estoy esperando que me responda una editorial en la que estoy muy interesada. Yamila, te pasó del palo. Pero ¿y en inglés? ¿Dónde saldría en inglés? También tiene que buscar la editorial en inglés. Sí, eso todavía tengo que ver ahí qué hago con eso, pero la traducción va a estar. Y si no me resulta con la editorial, voy a lanzarla de forma digital. Ese es el plan. Pero te va a resultar. Tengo que esperar ahí a la editorial. Te tiene que resultar la editorial porque hay ropa tendida. Sé dónde vives. ¿De qué trata un poco La Niña Sagrada? Sin hacer spoiler y sin que te reclame la. Sobre las dimensiones. Ha hablado como de esto del multiverso. Es una niña que encuentra y una llave que la abre a todos los mundos y la lleva a otros universos, a otros mundos, y es el inicio de una gran saga. O sea, es la que une todas las obras. Es la que une todas mis novelas. Va a ser tu torre oscura. Claro. De hecho es la base de todo. Entonces, por eso también tiene sentido que no hubiese salido antes. Sí. Qué bien. Es que tiene que estar perfecta esta. Qué bien, me gusta. Qué bueno que haya, sí, que tenía haya hecho esa pregunta. Ahí, porque ninguno de nosotros lo sabía. Sí. Sí, no, pues un fondo de cultura premiado por creación. Entonces, nacional. Sí, pues mucho más. Bueno, más de potente. Hecho es mi gran orgullo porque fui la segunda seleccionada de toda la gran lista. Fui la segunda y me gané el fondo completo. Claro, eso habrá sido 2014, 2015. Por 2015. Ah, ¿viste? No le tengan miedo a postular a los concursos estatales. Bueno, venía la segunda en todo caso, no la primera. De todas maneras. Hay que seguir insistiendo. Sí, hay que insistir, bueno, aprender de los tropiezos. Que no gana y postula con otra cosa. Yo no gané y postulé lo mismo. Lo arreglé y lo volví a postular. Claro, tomaste los consejos que te habían dado, recomendaciones. No sé si sean consejos, pero recomendaciones. Como que te dicen en dónde te equivocaste, en dónde fallaste y en dónde estuviste bien. Entonces ahí agarras y arreglas y vuelves a postular. Tienes más chances. Tienes que dejar esa manía de la gente que cuando no logra algo lo abandona. O sea, no está. Yo soy bien porfiada. Por eso te digo, no estamos en el colegio. O sea, esto no es una mala nota. Claro. Si no lo logró una vez, lo intenta de nuevo hasta que lo logre. En el colegio igual funciona. Sí, es verdad. Yo me sacaba un 6-9 y iba a preguntar por qué me saqué un 6-9. Sí, no, y hay que tener fe también uno en el proyecto de uno. Uno debe confiar en su propio proyecto. Así también se vende mejor la idea y todo. Si uno no confía en uno mismo. Con un proyecto, difícilmente. Sí, no, y si no funciona, hay que ver en qué fallaste y mejorarlo. Sí, pues si no es esa la opción, se buscarán otros medios, pero ya hubo una respuesta. Sí. Ya tuviste una observación, qué bueno que tú lo tomaste de manera positiva. Yo, cuando sale los fondos, no ve el Facebook, todo el mar de lágrimas que hay.
No, y la gente sufre y se queja, pero sí. Pero chicos, ustedes acaban de escuchar a estos dos autores, lo apasionado y lo comprometidos que están con su trabajo, cómo han hablado de cada uno de sus proyectos, incluso los proyectos de los que nadie sabía, no solo ustedes. Es cierto que me extendí un poco, pero como me reclamaron aquí en el público, que me extendí un poco, pero es fascinante poder leer novelas chilenas, de gente chilena, que te enganchen y que te dejen con ganas de más. Y hay que atreverse, hay que intentarlo, hay que tratar, pero sobre todo, el autor tiene que tener más amor por su personaje que todos sus fans. Así que bueno, creo que hemos llegado al final del programa, estamos en la hora. La gente del siguiente programa está parado en la puerta mirándonos con cara de hambre. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a Michael por venir. A ti. Muchas gracias a Sammy. Yo sé que es complicado venir para acá a estas horas. Sí. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Quiero agradecer antes a Cápsula Discos por prestarnos o darnos el permiso para usar material de su catálogo. En este momento está sonando el músico electrónico que firma como La Boté con su disco Eclectis del año 2000. Y muchas gracias a todos. Y nos vemos la semana que viene en Zona X, donde nada nos calla. Gracias y adiós.